Señoras y señores, estamos hoy aquí y es para presentarles el humor del país. De ahora en adelante, prepárense a reír con el Flaco y el Indio que ya están aquí. A él le dicen flaco, a mí me dicen indio. En cada escenario, hueveamos de lo lindo. Humor itinerante será nuestro show. Seguimos adelante cumpliendo la misión. ¡Qué nada! ¡Mamá me los compró! ¡Ya amaneció! ¡Qué nada! ¡Mamá me los compró! ¡Por favor! ¡Qué nada! Flaco tiró un beso, yo me acerqué, miramos fijamente y no era una mujer. El flaco es un pillo que se ríe de todo y se pinchó una mina que parecía al oro. El indio que se cree, todo un caballero, en una de esas fiestas tiró con un bombero. ¡Mamá! ¡Dame cuaque! ¡Linda! ¡Qué pacho! ¡Mami, quiero cuaque! Existe dinamita, aterriza nuestro show, por eso que nos llaman los Dinamita Show. En todo escenario mostramos nuestro show, les guste o no les guste, somos de lo mejor. Ya, Flaco, deja todo eso ahí. Lamentablemente, Flaco no tiene cerebro, ¿ah? ¿Eh? Eso es lo que más me molesta. ¿De qué? El poco cerebro que tiene. Sí, me queda una pura neurona. Y no es chiste. No, lo que pasa, Flaco, yo te critico otra cosa. ¿Qué? Que seas tan tonto, siempre anda con estupidez. Sí. El día que tú tengas un poco de cerebro, ese día va a haber un milagro, ¿cierto? ¿Un milagro? Por supuesto. Oye, hablando de milagro, ¿te cuento un milagro yo? ¿Tú leíste el diario La Estrella hoy día? ¿Qué decía? Que había una virgencita allá para el interior. Sí. Que lloraba, lloraba ojo por la sangre. ¿Sangre por los ojos? También, weón. Pero eso no es ningún milagro, Flaco. Pero, indio, si estaba llorando sangre una virgencita, güey. Sí, pero eso son cosas que nada que ver, Flaco. No son milagros. ¿Por qué no? Porque la Biblia sale, no adorará falsa imagen. Pero no es una falsa imagen, pues. No. Es una falsa imagen. Porque es una virgen de yeso, Flaco. Es que ustedes, los indios, no creen en ninguna weá, bo. ¿Y ustedes en Somalia en qué weá creen? Pero es un milagro. De mierda, mira la weá, Flaco. Deja bigote y barba la weá, ahora parecís cepillo diente, weá. Y vos, narigón, traficante de moco. Yo soy narigón, la cara me quedó chica. Pero sí, pero... ¿Qué estabas haciendo? Barra. ¿Y no quieres hacer paralela? No estoy en estado físico. Flaco, pero en todo caso, sería un milagro. A mí me ha sucedido un milagro. ¿En serio? Mira, ¿te lo cuento? Ya. Mira, mi papá, claro, con mi mamá. ¿Qué pasó? Se separaron. Obvio, sí sé, por culpa de mi papá. Justamente. No, pues, weón. Y mi papá, sí, con la plata que él tiene, porque mi papi es de plata. Yo esta weá la hago de hobby. Ya, ¿qué pasó? Mi papá, con la plata que tiene, se fue a vivir al sur. ¿Al sur? ¿A qué parte? En Iquique. Y... Eso está para el norte, Flaco. Bueno, el papá es mío, lo pongo donde quiero, la weá. ¿Cuándo da vuelta la carretera? Y mi papá, sí, con la plata que él tiene, que sacó de la jubilación... Ya, ¿qué pasó? En el sur, en Concepción, en la cuarta región, mi papá... Uy, ahueonado, Concepción es la octava región. Está Concepción, Talcahuano, de ahí viene La Serena. Ah. Ya, ahueonado, no sabe nada. ¿Y? ¿Qué?
papá se compró un fondo. ¿Un fondo? No, un fondo. No, tu papá se compró un fondo. Fondo. Un fondo, idiota. Fondo. Tu papá se compró un fondo. Fondo. Un fondo, manantial de baba. Puta, ¿dónde la roba en el campo? En un fondo. Esa weá se compró mi papá. Ah, tu papá se compró un fondo. Y bien fondo para adentro. No, un fondo, fondo. Un fondo sin fondo. No, un fondo sin fondo. No, este tenía fondo. ¿Y ahí? Y mi papá me mandó un fax. Oh. Se quiebra, se flaca. Un telex es derroto. ¿Y ahí? Me mandó un fax. Diciendo, hijo, ven acá al sur para que te vengas a casar. Mira qué bonito, flaco, te vas a casar. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? No te hubiese retado tal. Sí, es verdad. ¿Quién se va a casar? ¿Tú no dijiste que tu papá te invitó a casar? No, que me fuera de casa. Obvio, si tú te casas, tienes que irte de la casa. Oye, ¿indio vos soy weón o crees que el SIDA te pega jugando al poto sucio, weón? ¿No dijiste recién que tu papá te invitó a que te fueras a casar y después que te fueras de la casa? ¡Ah, weonao, que me fuera a casar con la escopeta! ¿Tan urgido estás? Me imagino la weona con una escopeta en la iglesia y tan, 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 el beso, pa. Te vas a morir, Flaco. Señor, recógetelo esta noche. Indio, weón. ¿Qué? ¡Que me fuera de cacería! Ah, entonces habla bien. Pero mi papá no... ¿Por qué? Mi papá estaba enfermo. ¿Qué tenía? Una enfermedad. Sí, pues tu papá estaba enfermo. Ya, ¿qué tenía? Una enfermedad. Sí, sé. ¿Sí? Sí, pues tu papá estaba... enfermo. Ya, ¿y qué tenía? Una enfermedad. Yo lo sé, flaco. ¿Y si sabés, para qué me sigue preguntando la misma weá? Tu papá estaba... y dale con que llueve. Enfermo. ¿Y qué tenía? ¡Una enfermedad! ¿Pero por qué? ¡Porque se enfermó! Sí, weón, ¿y ahí qué le dio? ¡Puta, weón, duro, weón! ¡Una enfermedad! Yo lo sé, flaco, tu papá estaba... ¡enfermo! ¿Qué tenía, weón? ¿Mi papá? Sí. ¿Cuando está enfermo? ¡Claro! ¡Una enfermedad! ¿Pero qué enfermedad? Cambia la pregunta, ¿ah? Ah, no, pues eso se llama diabetes. Claro, mi papá tiene diabetes. Azúcar en la sangre. Claro. ¿Cómo se dio cuenta? La otra vez fue al baño y cagó un Super 8. Claro. Menos mal que no hizo un Shockman XL, o si no se hace cagar la wea, weón. ¿Ves que son grandes esas weas? Se hace cagar los autos. Flaco, pero en todo caso... ah. Hablemos en serio. Ya. ¿Llegaste donde tu papá hizo? Sí, llegué donde mi papá. ¿Y? Así que mi papá me pasó la cuchufleta. La escopeta. Con dos cañones. Dos cañones. Uno tinto y uno blanco. Dos cañones para disparar. Claro, y me pasó las velas. Las balas. Las bolas. Las balas. Una hueá puntúa. Las balas. Pesqué el cargador, le metí el cañón, cerré las balas, pesqué el... metí la... No. Pescaste la escopeta, le doblaste la espalda para que te cayeran las balas que tenía en el hoyo. No. Ah. Pesqué la escopeta, le abrí el cargador, le metí el cañón hasta las bolas. O sea, ¡no! Hasta las balas. No, idiota, vos pescaste la escopeta, te metiste el hoyo que tenías metido en el cañón del... ¡qué mierda! Ah, no sé. Pesqué la escopeta, se me cayó el gatillo, lo llamé, cuchito, cuchito. Pesqué el gatillo, lo puse ahí. ¡Abre! ¡Ya! ¡Pesca la escopeta! ¡Pesca la escopeta y te la llevo! ¡Ay, pero para qué te enfadas! Pesqué la escopeta y mi papá me dijo que me fuera al bosque. ¿Y te fuiste al bosque? Sí, pues, huevo. Ya, muy bien. Te fuiste al bosque. Y empecé a buscar el bosque. Muy bien. Pero yo no veía ningún bosque. ¿Por qué? Los árboles me tapaban. No. Ese era el bosque. Mire que seré weón yo. Y en eso tenía que cruzar un puente que cruzaba el río Claro. 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 El río Claro. 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 ¿Cruzaste el río Claro? Claro. 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 Ya. ¿Tú cruzaste el río Claro? Claro. 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 Ya. Yo crucé el río Claro. 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 ¿Cruzaste el río Claro? Cierto. Voy caminando y en eso encontré una laguna llena de agua. Obvio, no va a tener tierra de color, pa' weón. Se supone, si tiene agua es una laguna. Si no tiene agua es un hoyo pelado. Momento. ¿Qué? Ya empezaste como Mario Kart a la polémica, weón.
Yo no estoy hablando de hoyo pelado. Obvio. ¿Por qué hoyo pelado? Vos me metiste un hoyo pelado recién. Yo te dije si tiene agua es laguna. Y ahora, si no tiene agua, obvio que es un hoyo pelado. Puta, si yo a la laguna le saco el agua, es laguna seca. No, es un hoyo pelado. ¿Cómo va a ser hoyo pelado, weón? Es un hoyo, weón. Esta weón a la laguna, yo a la laguna le saco el agua aquí a la laguna seca porque ahora ya no está el agua en la laguna y no sé para qué mierda me metí un hoyo pelado, weón. Flaco, escúchame bien. Si tú tienes una laguna, es obvio que tiene agua. Si no tienes una laguna es porque hay un hoyo pelado. Yo no estoy hablando si no tengo o no tengo, weón. Lo que te estoy hablando es que si la wea hay una wea con agua. Es laguna. Es laguna. Ahora ya a esa wea yo le saco el agua. ¿Qué es lo que queda? Hoyo pelado. Laguna seca, weón. Laguna... ¿Dónde has visto laguna seca, weón? Para los patitos que no saben nadar, pues, weón. Ahí la mamá. No hay laguna seca, flaco. Si no tiene agua, es un hoyo pelado y se acabó. Dale con el hoyo pelado, porque yo a la laguna le saco el agua en laguna seca. ¿Por qué? Porque ahí quedan la alga, no sé qué mierda hay de agua, las piedras, weón, Jason, los pescaditos, weón. Ah, los pescaditos. O sea, los peces. Los peces. O sea que tú vas a cazar peces con la escopeta. Me imagino la weona ya, todos los pescados sin carné a la pared. Yo no voy a cazar pescado. Y si no vas a cazar pescado, ¿para qué mierda lleva la escopeta para la laguna? ¡Vos lo apuntaste, weón! Yo no, ¿quién lleva la escopeta? Yo. ¿Vos andáis cazando pescado con la escopeta, weón? Pero si vos la andáis pidiendo carné, weón. Yo no, flaco, ¿quién encontró la laguna? Yo. ¿Quién encontró los pescados? Yo. La laguna es tuya, weón. ¿Dónde voy a meter esa panza, weón? ¡En mi casa, weón! No sé yo, flaco, pero tú tienes la culpa. Entonces, ¿para qué me metí un hoyo pelado, weón? Obvio, porque si tiene agua es un hoyo en laguna y si no es un hoyo pelado. ¿Y qué te preocupas del hoyo ajeno, weón? Preocúpate del hoyo tuyo, weón. Pero si vos metiste la laguna, no, weón, vos metiste la laguna. ¡Para, weón, para! No hay ninguna, weón, no hay nada, no hay nada. No hay laguna, no hay hoyo pelado, no hay pescado, sal a la mierda, weón. Puta, que tanta polémica con una weón. A la mierda, weón. ¿Quién te has creído tú, terrorista mierda, destruyendo la ecología del país? Tú colocas laguna, la sacas cuando quieres. Puta, y la mamá quería mellizo, puta. Me voy a ir por otro lado, weón. Muy bien. ¿Qué te pasa? ¿Dónde mierda quedó la escopeta, weón? ¡Toma, idiota! Seguí caminando por el bosque. Muy bien. En eso encontré otra laguna. No pasó ninguna weá, seguí de largo. Voy caminando y llegué a unos pastizales. Muy bien. Y De repente. ¿Por qué te amargáis corrigiéndome, weón? Porque estás hablando mal. La palabra correcta es de repente. Yo no sé si de repente, weón. Ahí dijiste. Se me salió de penterre la weá. Llegué a unos pastizales. Muy bien. ¿Y en eso? ¿Qué? Sentí. Cuac, cuac. Ah, es una colación. Cuac. O un postre. Cuac, cuac. No es agua. Voy a tomarlo como que si no he escuchado nada, weón. ¿Estaba yo en la laguna? Sí. Y sentí. Cuac, cuac. Venían los patos, ahí está. Venían los patos, hiciste puntería con la escopeta. ¡Pah! Disparaste. 40 patos al suelo. Ese es el milagro, flaco, te felicito. ¡Qué buen cazador es! Buena onda, flaco. Hombre. ¿Qué? ¿Dije yo que eran pato? No, pero dijiste cuacua. ¿Dije yo que eran pato? No, pero acabas de decir cuacua. ¿Dije yo que eran pato? No, flaco, pero dijiste cuacua. ¡Contéstame lo que te estoy preguntando, weón! ¿Dije yo que eran pato? ¡No! Estaba yo en la laguna. Ya. Y en eso sentí cuac. ¡Ahí sí! Cuac. ¡Venían los patos! ¡Preparaste la escopeta! ¡Hiciste puntería! ¡Pah! 80 patos al suelo. Nunca en tu vida había echado tantos patos, ¿sí o no? Niño. ¿Qué? ¿Dije yo que eran patos? No, pero dijiste cuacuap. Dije yo que eran patos. Pero flaco, tú acabas de decir cuacuap. ¡Dije yo que eran patos! No, pero dijiste... ¡Contéstame lo que te estoy preguntando, narigón de mierda! ¡Dije yo que eran patos! ¡No! ¡Ya! ¡No eran patos, weón! Eran cazadores de tantas huecas, eran cualquiera que mierda, weón. ¡Ciego! Estaba yo en la laguna, ¿dónde se me van? Estaba ahí, sentí. ¡Cuac! ¿Viste? ¡Cuac, cuac! Ese cuac es de pato, flaco. Ya caché, ahí venían los patos por el otro lado. Entonces hiciste ahí, ¡guau! ¡Pa! ¡Cazaste 800.000 patos! ¡Los desplumaste! ¡Hiciste cazuela de patos! ¡Y ese todo! ¡Tío! ¡Ah! 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 ¡
un poco tenso. ¿Dijiste cuacuá, flaco? ¡No eran pato, weón! ¡Eran perros policiales disfrazados de pato, weón! ¡Que están averiguando un paticidio, weón! Prosigo. Sigo contando este milagro. Con la mansa alegría que siento ahora. Se les gusta bien, si no se van toda la mierda. Estaba yo ahí los patinales tranquilos, no había ningún indio huellándome, que era, que no era, que si era laguna, hoyo pelado, la mierda. ¿Entendés? ¿Atento? La bolsa la estaba relajada contigo. Y en eso sentí. Cuac, 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 pato. Eran patos. Sí, eran patos, ¿ves? Me achunté, si eran patos. Eran patos, no, Flaco. Sí, es verdad. No llores, Flaco, mira, salgamos de lado. Señora, usted que está ahí, señorita, disculpe. Dijo cuacuá, ¿cierto? Eran patos, ¿cierto? Oh, la señorita me apoya. Bien. Hola. ¿De qué eran patos? No. ¿Y por qué cagüeñas entonces? ¡Ah! ¡Castigad mi pieza! No te hagas ilusiones. No, después se andan quebrando. Ay, ya estoy con un flaco, weón. ¿Cómo ahora lo ven con plata? Ya, weón, sí. ¡Sigo! ¿No te metas en cuerda? Estaba ahí de ti. ¡Cuac, cuac, cuac! ¿Ya qué? Venían los patos. No quiero trabajar más con vos, en serio. Además que yo tengo que ir a hacer otras cosas. ¿Qué? ¿Cómo qué? Tengo que ir al casino. ¿Al casino? ¿Sí? ¿Al casino chico? No tengo que ir al casino, es que tengo que ir a jugar. ¿Ah, en serio? Si yo soy un jugador. Ay, ¿sabes cómo dice la mía, no? ¿Cómo? El buen que también juega. ¿En serio, flaco? ¡Claro! Entonces... ¿Qué tal si hacemos jueguito los dos? ¡Chao! Pero con dinero. Con dinero, sin dinero. ¡Sin dinero! Hago siempre lo que quiero. Entonces... Paga unas monedas para acá. ¡Se me olvidó la plata! ¡Ya! ¿Vamos al casino? Sí, no, pero yo en todo caso, si quieres yo arreglo esto por mientras. Sí, dejamos la caga. Ah. Ya, ¿vale? Con mi madre, ¿dónde me bajo? ¡Auxilio, Popeye! Se parece a Olivia. Mi amigo Mac. Mira. Lo siento, depredador. Está todo preparado. ¿Cómo hago, weón? ¡Corte, René! ¡Retrocede las cámaras! ¿Dónde quedamos? ¡Hora! ¡Un, dos, tres! ¡Al casino! Sí, pues claro, al casino. Lo que pasa es que yo tengo que hacer alguna apuesta. Sí, ¿sabes cómo dice la mía, no? ¿Cómo? El Juan que también apuesta. Bueno, ¿sabes qué? Yo podría jugar contigo. ¿Sí? ¿Es un gran sí, jugador? Yo tengo un juego muy entretenido. ¿Sí? Sí, pero tienes que tener dinero para jugar. Tengo plata. ¿En serio? Sí, ahí vamos a pasar el corrito. O sea, ¿tenemos dinero? Sí, pues tenemos dinero. Ya, vamos a hacer una cosa entonces. ¿Qué? Vamos a jugar a las preguntas y las respuestas. ¿Sabes cómo dice la mía, no? ¿Cómo? El Juan que responde las preguntas. O sea, mira, yo te voy a hacer tres preguntas. ¿Sabes cómo dice la mía, no? ¿Cómo? Al Juan que le hacen tres preguntas. Yo te voy a hacer tres preguntas. Por cada pregunta que tú no sepas, ¿ya? Yo voy a ganar 1,000 pesos. ¿Mil pesos? Claro. Ya. Pero te voy a dar derecho a que tú me hagas una sola pregunta y si yo no me la sé, yo te pago 5 lucas. ¿5 pesos a mí, no? 5,000 pesos, así. ¿5 pesos a mí, no? ¿Cómo? El buen que tiene derecho a 5 lucas. ¿Ya? Ya. Entonces va la primera pregunta. Va la pregunta, va la primera pregunta. Va la primera pregunta. Va. ¿Por qué entró el perro a la iglesia? Ya, porque el perro tenía atado con la perra, ¿cachai? Ya de repente el loco se quedó afuera con copete, weón. Ya, weón, voy a hablar con el cura, ¿sabes, curita, weón? Y yo, pa, tengo atado con la perrita, weón, y la loca, pato con la paga, ola. Paga, 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 paga. ¿Pago? Paga inmediatamente. ¿Luca? Sí.
Era fácil, pues, flaco. ¿Por qué? Porque el perro entró a la iglesia porque encontró las puertas abiertas y ¡chup! Para adentro. Eso es todo. Ahí encontró la puerta abierta y ¡chup! Para adentro. Sí. Ahí encontró la puerta abierta y ¡chup! Para adentro. Con la botella y chupan. Viste, ya gané 1000 pesos. Chupan. Va la segunda pregunta. Chupan. Va la segunda pregunta. ¿Por qué salió el perro de la iglesia? Ya, porque el curita lo perdonó, le dijo, ya, perrito, no te tranquilo en la casa, weón. Llegáis, no hagáis matado. Ah, llegáis, te encerráis en tu pieza y te rezáis cuatro guau nuestro. ¡Paga! ¡Puta, perdí de nuevo! Okay. ¡Puta, no conozco ni el perro, estoy perdiendo, weón! Era fácil, porque encontró la puerta abierta y ¡chup! Para afuera. ¡Ah, pero era la chupa eso! ¡Claro! ¿Ahora chupa afuera? ¡Sí! ¡Chupa eso! ¡Sí! ¡Chupa afuera! ¡Chupa eso! ¡Chupa afuera! ¡Chupa eso! ¡Ahora! ¡Va la tercera pregunta! ¡Atención, Chile! ¿Por qué se casó mi papá con mi mamá? Porque tu papá encontró la puerta abierta y chupa eso. ¡No! Porque primero se conocieron. ¡Y chupa eso! Después pololearon. ¡Y chupa eso! No, pues después se casaron. ¡Y después chupa eso! Y saliste vos chupa afuera. Paga. Era fácil, ¿viste? Ya te gané 3000 pesos. Ahora pero... sí me puedo ir. ¿Calmao? Sí, calmao. ¿Calmao? No, pues yo ya me puedo ir. ¡Qué nada! ¿Me gané o no? No, pero tengo derecho a mi pregunta. Ah, de veras. Va mi pregunta. ¡Atención! ¿Qué es? ¿Qué es? Un aparatito largo. Muy bien. Que tiene dos alitas, dos hélices. El avión. Un motorcito atrás. El avión. Se sube un piloto. El avión, ya me salvé. Y se echa a volar. Muy bien, el avión. ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¿El avión? ¡Va al mar! Es... Se sumerge en el mar. Juega con los pescaditos. Sale del mar. Va al campo y come tomate. No, no, repíteme la pregunta. ¿Qué es? Un aparatito largo. Que tiene dos alitas. Dos hélices. Un motorcito atrás. Se sube un piloto, le mete la palanca, se echa a volar. ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! Se va al mar, se sumerge en el mar, juega con los pescaditos, sale al mar, va al campo y come tomate. ¿El avión? No, pues no es el avión. Sí, flaco, realmente estoy confundido, asombrado e impresionado con tu pregunta. O sea, quedaste como poto en el agua. ¿Cómo poto en el agua? ¡Anonadado! Paganini. Sí, ahí están los 5000 pesos, flaco. ¡Déjale! ¿Ahora ganemos? Sí, pues ganar. A tomar. A tomar. Oye, oye, ¿qué a tomar? ¿Qué? No, pues primero dame la respuesta. ¿Qué respuesta? De la pregunta. ¿Cuál pregunta? Esa del aparatito largo que tiene dos alitas, dos hélices, un motorcito atrás, se mete un piloto, mete la palanca, se echa a volar, vuela, vuela, se mete al mar, juega con los pescados y todo sale al mar, va al campo y come tomates. ¡Ah! ¿Tú querés la respuesta? ¡Claro! ¿De la pared de largo? ¡Claro! ¿Con dos alitas? ¡Claro! ¿Dos hélices? ¿Sí? ¿Un bordo de atrás? ¿Que se un pelote, se echa, le mete la palanca, se echa a volar? ¡Claro! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡O al mar se sumerge en el mar, juega con los pescaditos, sale al mar, va al campo y come tomate! ¡Esa! ¡Ah! ¡Dámela! ¿La se coloca? ¡No, por la respuesta! ¿Qué respuesta? ¡De la pregunta! ¿Cuál? ¡Esa! De esa cuestión que tiene una hélice para los lados así, y dos alas para adelante, y de ahí se mete un pescado, le mete el piloto y sale ahí. Vaya y va al campo y juega con los tomates. Así no es. Es un aparato largo que tiene dos alitas, dos hélices, motorcito atrás, su pelota le mete la placa, se vuela, 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 vuela por el aire, va al mar, se sumerge en el mar, juega con los pequeñitos, sale al mar, va al campo y come tomate. Esa, pues, esa, dame. Así es, po. Ya, pero dámela. ¿De qué? La respuesta. ¿Qué respuesta? Esa del compadre que el piloto que tiene el aparato largo que va al mar, juega con los tomates, sale del campo y come pescado, esa weá. Así no es. Es un aparatito largo que tiene dos alitas, dos hélices, un portillo, tres, un pelotón, le mete la blanca, se echa a volar, vola, 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 va al mar, se mueve en el mar, juega con los pequeñitos, sale del mar, va al campo y come tomate. Esa es, pues ya, dámela. Esa es, pues. Dámela. ¿Los 5 lucas? ¡La respuesta, hombre! ¿Qué respuesta? ¡Te la pregunto! ¿Cuál? ¡Esa, weón, de la wea larga que tiene un pescado conche mi madre, weón! Que anda weyando con un piloto, va al campo y le meten los pescados en la cueva, esa weón. ¡Así no es! Es un aparatito largo que tiene dos alitas, un puntito, tres, un pelotón, le meten la placa, te echa, vuela, vuela, vuela,
Dámela. ¿De qué? La respuesta. ¿Cuál? De la pregunta. ¿Cuál pregunta? De la pregunta, weón, de esa weá que tiene un pescado mierda, weón, que anda weando con unos pilotos y que métete el avión en la cueva, weón. Así no es. No me interesa cómo mierda sea la weá. Me la dais ahora. Dame la respuesta, weón, dame la respuesta. Ya te solté. Gracias. Dame la respuesta. ¿Del aparato largo? Sí, weón. Esa weá de aparato largo que tiene unos tomates, weón, con un pescado cototú y se mete al mar, weón, y se achifran al piloto y toda la weá. Dame. No. No, dame la weá al tiro, dámela. Espérate, piloto, así no es. No me interesa. Dámela, no me interesa cómo sea, dámela, weá. Ya. Dame la respuesta, dámela. ¿Del aparato largo? Sí, dámela. Sí, dámela, weón. Dame la mierda, dámela. Ya, tranquilo. Yo también soy un cheque a la vista. ¿Sí? Yo tampoco me sé la respuesta. ¿No? Ahí tenéis la luca. Sal de acá, Flaco, ya. No quiero más problemas contigo, en serio. Da puros problemas, Flaco. Da puros problemas. Además que, aparte de dar problemas, está muy mal en el colegio. Déjalo ahí. Pásenselo ahí. Toma, te regalo plata. Sí, tenemos plata. Esa es la dirección de mi señora, buen pase. ¿Quieren también ustedes tener un turro? Mira, el caída se puso espalda, güey. Gómez Carreño, vaya. Ya. Ahora sí. ¿Qué? ¿Qué? Mira, aparte... Ah, mira lo que encontré. ¿Qué? El papel con tus notas, weón. Con mis notas. Mira. Ese es tu promedio general. ¿Qué significa 0,0, acuñonado? Eso son los decimales. Ah, los decimales. Sí. Yo tengo muy buenas notas. Mentira, Flaco, tú estás muy mal en el colegio. Uy, soy el primero de la clase, weón. Mentira, estás muy mal en el colegio porque a mí me lo dijeron. Además, era un estúpido, yo te lo puedo demostrar aquí delante de toda la gente. ¡Habla, desahoga, tus hijos en su madre! ¡Habla, no estoy ni ahí, weón! Ya, mira, ¿qué tal si yo te hago alguna preguntita? ¡Habla! ¿Vale? ¡Vale! Mira, vamos a hablar de... Pablo Neruda. ¿Ah? ¿Quién fue Pablo Neruda? El loco que está metido con la hueá de Codelco. Se fue con las monedas y le echaron la culpa al otro, al Dávila, no sé qué mierda. No, Flaco, dime quién fue Pablo Neruda. El loco que se fue con la plata con él, cómo fue el loco anda metido, creo. Que falta respeto a un personaje público nacional, Flaco. ¿Cómo no vas a saber quién fue Pablo Neruda? ¿Quién fue? Fue el mejor centro delantero que tuvo Colo Colo 75. Andáis más perdido que mormón en lo vasque, weón. Cuando Pablo Neruda fue un gran poeta, venga por si alguien me huella. Ah, muy bien. Escribió el maravilloso poema 15. Excelente. El hermoso poema 20. Muy bonito. Dos poemas en 50. Cuando estaba mala la pega, se encampa cara dura nomás. De repente tenían que llegar los carabineros, te dan en cana, loco, de dejar la mercadería botada y el otro día juzgado. 4 lucas la multa. Sí, güey, la verdad. ¿Qué manera de hablar, güey? Ah, Flaco, ¿eh? Y mira, eso que me nace. ¿Qué tal si yo te hago un test? No, mejor un café. No, idiota, un test. No, mira, mejor un café con un completés porque te tomé 11. No, idiota, un test. ¿Solos? Sí, estoy hablando de un test. Un test, pero con sacarina porque tengo diabetes. ¡Un examen! Oye, mañana tengo que hacerme un examen de orina. ¿Vas a ir? No he estudiado, weón. Idiota, una prueba. Ah, un test. De eso quiero hablar. Ya. ¿Qué tal si hablamos de historia de Chile? Chile estaba la historia. Historia de Chile. Dime, ¿qué pasó el 18 de septiembre de 1810? No me acuerdo cuánta raje curado. Qué manera de tomar copete y meta a bailar. Meta a bailar, loco, qué manera, weón. Idiota, se entabló la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Sabes lo que pasa cuando uno se cura, weón, ah? Mira, Chile antiguamente estaba habitada por indios. Toda tu familia aquí, weón. Indios de todas las razas. De todas las razas. Estaban los picunches. Eran de Pichunquén. Los tehuelches. Eran de Tehuelchen. Los alacaluf. Eran de alacalufén. Los onas. ¿De dónde eran los onas? Onos aquí, onos allá, onos por todos lados. También estaban los atacameños. De Atacama. Muy bien, Flaco. Al puro peo. También estaban los changos.
Esto vivía en el lado de los Gaudas. Claro. Tú bajáis por el camino Mantecoso, llegáis a las cabras, en los dos alamos preguntáis, Colón, 504. Mira, háblame todo lo que sepas tú acerca de los indios. Bueno, tu madre es una mujer trabajadora que está forjado. De los otros indios. Tu padre es un borracho de mierda. No, de los indios que estaban antes. Bueno, tu abuelito. Los indios que estaban acá con la venida de los españoles, flaco. Ah, de tus ancestros. Claro, por supuesto. Ya. Los indios antiguamente nacían indios porque sus padres eran indios. Muy bien. ¿Ok? Los indios nacían guaguita india. Sí, porque eran indios. Después los indios crecían y se hacían niño indio, joven indio, adulto indio. Sí, porque eran indios. ¿Y aprendían a hablar como indios? Por supuesto, si eran indios. ¿Y caminaban como indios? Sí, pues pajarón, si eran indios. ¿En serio? ¿Y se dejan el pelo largo igual que los indios? Sí, pues ahueonado, si eran indios. ¿Y los indios tenían una parte de la cara negra? ¿Y la otra? También, pues ahueonado, si eran indios. Un gran indio que se destacó. ¿Quién fue? Se desclavó. ¿Quién fue? Cabo Policán. Eso, muy bien. ¿Qué fue Cabo Policán? Un gran cafiche tortillero. ¡Cacique guerrillero! Sí. ¿Qué hizo Cabo Policán? ¡La araña! ¡La hazaña! La hazaña. Tomó un tronco de 1500 toneladas de largo. ¿De peso? También. Ah. Y se la echó al peso, o sea, al hombro. Al hombro como una pluma. Muy bien. Y anduvo ahueonao. Sí, anduvo ahueonao un tiempo, pero se le pasó. Creo que el peso le afectó el cerebro y entonces acá le produjo una ahueonamiento. Cállate, cállate. ¿Dónde ya vivían los indios antes? En chata de paja. ¿Quién se la hacía? Ellos mismos. Ellos mismos la construían. Sí. Ah, entonces tú eres de alguna tribu. ¿Por qué? ¿Qué te pillé haciéndote en el baño hoy día? Esta weá no es chiste. Me decía indio andurgido. La loca se fue. ¿No te estabas construyendo una choza? ¿Y quién puso la obra, hermano? Ya, sigamos, arquitecto, sigamos. Sí. Claro, hablemos en serio, ¿ya? Ya. Hablemos ¿Qué no estoy guayando? Sí, pero hablemos de otra cosa mejor. ¿Qué no estoy guayando? Sí. No. Hablemos de otra cosa. Hablemos de biología. ¿Biología? ¿Ya? Ya. De anatomía humana. ¿La comida normal? No, anatomía humana. Dime, ¿en cuántas partes se divide el cuerpo humano? En cuatro. ¿En tres? En cuatro. ¿En tres? En cuatro. En tres, y yo también, en el hombre. Cabeza, tronco y extremidades, nada no, más. No, en el hombre son cuatro. ¿Cuáles son? Cabeza, tronco, chico, extremidades. ¿Y en la mujer? Cuatro también. Son tres, idiotas. Cuatro. A ver, ¿cuáles son? Son cabeza, ¿sí?, tronco, donde guardan el tronco chico, y las extremidades. Recuerda que tu señora tiene una barraca. Y tu hermana se pilla los palos. Y yo lo almaceno. Mira. Entonces te pregunto otra cosa mejor. Ya. Ay, no sabe nada de biología. ¿Qué tal si hablamos algo de idiomas? ¿Idioma? ¿Do you speak English? Mira, me pica la Ingrid, pero la Pamela, ¿cómo es más tierna, más dulcecita? No, si acaso tú hablas inglés. Ah, oui. Eso es francés. Ya. ¿Vas a seguir, idiota? Yes. ¿Hablas inglés? Yes. Ah, qué bonito, ¿ah? ¿Eh? Sí. ¿Sabes escribir en inglés? Yes. ¿Cómo se escribe nombre en inglés? Name. Toma. No, este es súper antiguo y te la dice igual. Name, puma. ¿Na qué? Pues weón, name, puma. ¡Tocoyano! ¡Name, puma! Indio. ¿Qué? ¿Tú sabes inglés? Of course. ¿Qué es lo que es confort? Idiota, yo dije of course, que es por supuesto, y confort es por supuesto. A ver, yo te pregunto en inglés, ¿ya? Sí. Ya. Hey, you! ¿Es tu propio inglés? ¿Qué wea? ¡Hey, yo me inglés! ¿Si acaso yo hablo inglés? ¿Ah? Ah, of course. Pregúntame a mí. ¿Tú hablas inglés? Por supuesto. Excelente, flaco, lo haces muy bien. No, pero yo aprendí inglés. Ah. ¿Do you speak English? Of course. Do you speak English? Of course. Of course. Name, puma. Of course. Indio. ¿Qué? ¿Te crees en inglés? Por supuesto. Of course.
¿Cómo se escribe fecha en inglés? Date. Toma. Bueno, hablemos en serio de inglés. Ya. Vamos a hacer cuenta que estamos en una casa. Una casa. ¿Vale? Esta es la entrada de la casa. ¿Qué significa para ti open the door? Ah, open the door es una cuestión de loco que está en Santiago. No, ese es el open door. Ah. ¿Qué significa open the door? Of course. No. ¿Qué significa open the door? Of course. Te estoy preguntando qué significa open the door. No me toma. Yo te estoy preguntando qué significa open the door. Open the door. ¡Abre la puerta, weón! ¡Abre la wea, weón! Open the door significa abre la puerta. ¿Qué significa close the door? Es una casa de orate. Pareció al open door. ¡Ciérrala, weón! ¡Ciérrala! ¡La brilló la wea, la brilló! Open the door significa abre la puerta. Close the door, cierra la puerta. Open the door. Abre la puerta. Close the door. Cierra la puerta. Open the door. Abre la puerta. Close the door. Cierra la puerta. Open the door. Abre la puerta. Close the door. Cierra la puerta. Open the door. Abre la puerta. Yo tengo por el huevo. Open the door. Abre la puerta. Close the door. Cierra la puerta. ¿Qué pasa? Open the door. Thank you. Ahora, ¿qué significa this is the window? Ahora no me pilláis. ¿Qué? Deja la puerta junta. Paco, vamos a hablar otra cosa. Vamos a hablar de zoología. ¿Zoología? ¿Ya? ¿Ya? Vamos a hablar de la hiena. ¿Quién es esa vieja? No. La hiena es un animal que vive en las partes más heladas de la selva. Come excremento, tiene relación una vez al año y se ríe. No entiendo. Bueno. La hiena es un animal que vive en las partes más heladas de la selva, come excremento, tiene relación una vez al año y se ríe. Entiendo. La hiena es un... ¿Qué mierda no entiendes, flaco? A ver. ¿Esta cuestión? Sí, a ver, dime, mira. La hiena es un animal que vive en las partes más heladas de la selva. Eso lo entiendo. Come excremento. También lo entiendo. Tiene relación una vez al año. Lo entiendo. Y se ríe. Esa es la weá que no puedo entender. ¿Por qué? Porque si vos me habláis de un animal que... se caga de frío, come mierda, echa un polvo una vez al año de que mierda se ríe, weón. Vos estaríais contento. Mira, mira, flaco, hazme caso, ¿ya? Ya. Hablemos de otra cosa. Sí. ¿Ya? ¿Sabes algo, sí o no? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Sí. Sí. Bueno, entonces, si sabes algo... ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Sí. Sí. Bueno, si ya que sabes algo... ¿Quién? ¡Tú, pues, idiota! ¿Yo? Sí. Sí. ¿Me estás vacilando? ¿A quién? ¿A mí? ¿A ti? Sí. Sí. ¿Quién me viste cara de hueón? ¿A quién? ¿A mí? ¿A ti? Sí. Sí. Voy a pegar qué patada en los hocicos. ¿A quién? ¿A ti? ¿A mí? Sí. No. Entonces, escúchame bien. ¿A dónde? Aquí. ¿Cuándo? Ahora, pues, idiota. ¿A dónde? Aquí, escúchame. ¿Cuándo? Ahora, pajarón. ¿A dónde? Aquí yo te estoy hablando. ¿Cuándo? Ahora, puñota. ¿A dónde? ¡Acá! ¿Cuándo? Corta el hueveo, flaco. ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Cuándo? ¡Ya! ¿A dónde? Vaya a seguir trabajando solo, mierda. ¿Cuándo? Ahora. ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Cuándo? ¡Ya! No voy a enojar de verdad. ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Cuándo? ¡Ya! Corta tu huevo, sale. ¿A dónde? Ya, chao. ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿A dónde? Una media orejita, ¿eh? ¿Ah? ¿Por qué te enojáis, bueno? Ya empecemos a sacar. ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Cuándo? Ya empecé. ¿A dónde? ¿Qué me voy a preguntar? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿A dónde? ¿Me voy a seguir preguntando? ¿Cuándo? ¿Ya? ¿A dónde? ¿Me voy a preguntar? ¿Cuándo? Pero ya, pues, ¿a dónde? ¿Me voy a seguir preguntando? ¿Cuándo? Pero dime, pero... ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Qué me pregunta, no? Ah, molesta la güeyita, ¿eh? Ahora sí, trabajé. ¿A dónde? Ya, ya, sigamos. ¿Cuándo? ¡Ya! Ya, trabajémoslo. ¿A dónde? Ya empezamos. ¿Cuándo? ¡Ya! ¿La vamos a seguir? ¿A dónde? Ya, sigamos. ¿A dónde? Ahora sí, flaco. ¿Cuándo? Mira, vamos a hacer una cosa. ¿A dónde? Vamos a hablar de otra cosa, pero un poco más compleja. Vamos a hablar de ley física. ¡Ley física! Ya ves el artículo 24, que ningún huevo puede estar grande en cualquier lado. No, ley física. Ya.
Vamos a hablar de ley física. Ley física. ¿Vale? Vale, callejón. Vamos a hacer cuenta que acaba de haber una piscina con un poco de agua. No laguna. No, una piscina. ¿Vale? ¿Qué pasaría si sobre la superficie del agua... ¿No me voy a meter en un hoyo pelado? No. ¿Qué pasaría si sobre el hoyo pelado... No. Ya. ¿Qué pasaría si sobre la superficie del agua echamos un papel? Ah, acá tenemos que hablar entonces de peso específico. Si quieren, toman apunte. Bueno, acá vamos a hablar de pesos específicos. Muy bien. El agua, el H2O, tiene una fuerza de empuje que es vertical, que es de abajo hacia arriba. El peso específico del papel es menor que el peso específico del agua. Si echamos el papel, este va a flotar porque como su peso específico es menor, no rompe la fuerza de empuje del agua. Por lo tanto, el papel flota. Obvio. Sí, 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 muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si sobre la superficie de esa agua echamos una piedra? Bueno, acá es al revés. Porque el peso específico de la piedra es mayor, nótese, mayor, que el peso específico del agua. Muy bien. Si echamos la piedra, esta piedra va a romper la fuerza de empuje del agua. Y se va a ir inmediatamente al fondo de la piscina y no importa los centímetros cúbicos que tenga aquella. Obvio. Te felicito, Flaco. ¿Y qué pasa si aquí mismo echamos un polvito? No, mejor en el camarín porque aquí estamos trabajando, weón. Nos vamos a ir a la pieza. No, un polvo, tierra, se disuelve. Igual lo vamos a disolver tú y ya, yo. Ya, ya, ya. Vamos a hacer uno. Ya. Pero Mauricio. Se disuelve, estoy hablando de un polvo. ¿Por eso uno nomás? Tierra, weón. ¿No? ¿Vas a seguir? Ah, tierra, me estoy así con de pensamiento, güey. Mira, entonces... Sé que era un baño mañana, güey. Te voy a hacer una de las últimas preguntas. ¡Ya! Hablamos de historia sagrada. ¿Historia con esa la? ¿Historia sagrada? ¡Ya! Dime tú, ¿quién fue Goliat? ¡Ah, Goliat! El nuevo centro delantero que tiene Colo-Colo. ¿Sí? Sí, él lo contrató porque Colo-Colo está pasando por una mala racha y ahora con el Goliat él va a meter todos los goles y ahora Colo-Colo va a ganar por Goliat. ¿Por qué? ¿Por qué le pusieron Goliat? Porque el loco mete todos los goles y le dicen Goli, le dicen Goliá o le dicen Golilla. Flaco, para. Goliá era un gigante que tenía los filisteos. Sí, lo tenían los filisteos, pero Colo-Colo lo compró. Sí, Colo-Colo lo compró. Flaco, para. ¿Quién mató a Goliá? ¡Oh! ¡Se lo pitearon! Obvio, ¿quién mató a Goliá? ¡Ah! Oh, no cacho la movida de ahí que yo... Más allá no sé, weón. Más allá... Oye, pero ¿quién mató a Goliá? No sé si el loco alcanzó a llegar al club, weón, pero... ¿Sabes qué? No, yo lo que le pasó al loco, yo no me meto en weas, compadre, porque en estos tiempos está muy peligrosa la wea con este señor Castillo y toda su historia, weón. Esta wea está muy mala, weón, de andarse metiendo, weón. ¿Qué mierda estás hablando? ¿Quién mató a Goliá? No sé, weón. Tú tienes que saber. ¿A dónde tengo que andarme metiendo un weón? Yo no. Pero si eso estaba en materia de estudio, yo. Bueno, que sigan estudiando los weones, yo no estoy ni ahí. ¿Quién mató a Goliat? No sé, weón, no tienes sé. Tienes que no saber. Sé, no sé, weón, no ¿cómo sé. ¿Cómo no vas a saber, no pajarón? Sé, no tú sé. Tienes que saber quién mató a Goliat. ¿Sabes vos? Sí, sé. Ya, porque te piola, weón. Flaco, ¿quién mató a Goliat? Dale, con la weón, no sé, weón, no sé. Yo estaba en San Diego. Tú tienes que saber, mierda, ¿quién mató a Goliat? Oiga, mi teniente, no weón. ¿Quién mató a Goliat? Oiga, no weón. ¿Quién mató a Goliat? Oiga, no weón. ¿Quién mató? Para. No le pongáis tanto realismo a la weá. No sé. Oiga, no, no me digan calabozo. No. Espérate, no. ¿Quién mató a Goliat? No me ponga el magneto. ¿Cómo no vas a saber, idiota, que lo mató David? Digo, el loco se lo pitió. O sea, ¿cómo mató David a Goliat? Ah, no supiste el atado. ¿Qué atado? Ah, ¿querés que te dé cuenta, no? ¿Sí? Ya ven, para acá. No, ven tú para acá. Ven Bob. Tú ven hacia acá. Que nada. Flaco, ven. Que nada. Ven Bob. No corre el micro para allá. Ah, ¿no vas a venir? Venga, si caminando no hace frío, venga. ¿No piensas venir? No. ¿Sí? ¿Qué? Ya un día así, va, estamos con los conos y así, va. ¿Ya? Ya de repente ya viola con la hueá, ¿cachai? Ya de repente fuimos a la llave, guau, así, de repente el loco que baja con los cabros, ya, vamos poniendo guau, ¿sabes? Ya de repente, va, chispeando, guau, ¿sabes? Ya íbamos hundiendo así, va, al mar, guau, de repente el loco, vaya, guau, loco, chau, los tirifilos, chau. ¡Para! ¿Qué tanta weá hay, weá? ¿Cómo te agarra un calambre al hocico, mierda, habla bien?
No, que con los cabros íbamos pelos, ¿cachai? Y de repente el loco cuático así, pa' él, un pinto mono. Habla, don, habla, habla, modula, que la gente entienda lo que estás hablando. Bueno, este tipo es pa' ahí, weá, y vamos pa' ahí, weá, weá, ¿qué te pasa, weá? Habla bien, mierda, ya habla bien, ya. Ya, porque yo estoy hablando en coma, ahora lo soy un guapo. Ah, ya, al revés. Claro, yo lo relevo. Ya, estábamos con mi napien. Con tu pierna. Pa, de repente con los chuchamos. Los muchachos. Pa, de repente, pa, íbamos con la hiena, weá. Por la calle. Pa, fuimos a comprar unos topis. Unos pitos. No a nadie, compramos unos novis. Unos vinos. ¡Déjale! Bien. Como había una tafie. Una fiesta. Pa, de repente los bajamos en la asamblea. En la plaza. Tomamos la cromi. La micro. De repente los copas. ¿Ya? Y con los copas. ¿Qué? Tenés que tener cuidado. ¿Por qué? Te llegan en naca. ¿En cana? Si en la naca. ¿Qué? Te echan chaca. Y ahí sí quedó el topo. Me imagino. Pues la primera. Ya, pues fuimos aquí a Reñaca Barca. Caleta Barca. Caleta Barca, ahí estamos en el balneario ahí, en Caleta Barca, ahí, pa, bailando así, pa, todo ritmo ahí. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti. Pa. Yo tengo una chica cabezona. Que, pa, ahí, que es como tonta para la goma. Vamos, vacilando ahí a todo ritmo. Va, de repente ya estamos con el Davey. ¿El David? El Davey, el Davey, le decíamos ahí, Davey, no, el Davey. Ya, ya, ahí, ¿qué pasa? Estamos vacilando ahí con la Guatana María. Pa, ya. Y de repente, un hueón grande así, el goleado, vi que el goleado era grande. De repente se para en la media y digo, ¿cómo están las mamás? Ay, vos ahí lo saludaste. No, vos. Para el de ahí y le digo, ¿qué pasa, machucado? ¿Cómo que mamá, loco, que crees que te pesque y te agarra puñalá? Que hay a pegar vos, machucado. Y el de ahí le digo, te agarro puñalá hasta que me dé un hijo. Era súper aniñado. Claro, y el goleado salta a la playa, loco. Sí. ¿Cachai? ¿Y qué pasa, machucado? ¿Y qué tanto color? ¿Ah? Y el goleado sacó así una cuchilla. ¿Una cuchilla? ¡Ay! Le empezó a dar de corte al David. Y el David no tenía cuchilla, po, weón. ¿Y? Así yo tenía. ¿Tú? Y me saqué aquí y le dije, ¡shh! ¡Toma, David! Pa, y me lo pitié, weón. No, pues yo te como mataste al David. No, no, no. El David. ¡Ay! ¿Le pegaste? No. Claro. ¡Shh! Y le dijo, y se ponen a pilar tajo, veía. ¡Ah! A caradura, a tajo. De repente, el goleo le dio un corte moral al David. El David se agacha y le agarra el brazo. Y le dijo esto. Palabras textuales. ¿Textuales? Textuales. Dijo, ahora machucao, talla cosete. Ahora yo mismo te voy a matarte, después te voy a enterrarte, después me voy a acostarme, me voy a dormirme. ¡Yo! Cualquier puñalá, flaco. Oye, oye, oye. ¡No te metáis, no te metáis! ¿Por la espalda también? ¿Le bajó los pantalones? ¿Le agarró el...? ¡11.261.700 puñaladas! Le pegó. ¡Ahí murió el Goliat! ¡No! El Goliat se vio que estaba un poco herido. Agarró las tripas con arena, weón. ¿Y la amarró con scotch y salió a la Avenida España. ¿Ya? A hacer deo. ¿Y en eso? ¿Qué? ¿Cachai? Se puso una bolsa para que le cayera la sangre. Y se fue para el medio de la calle, loco. Y venía un weón de Reñaca, loco, en moto. Y nos lo dio el Goliat, loco. ¿No? Le pega el pencato, el Goliat saltó a la con... ¡Lejos! Quedó estampado ahí en la línea del tren, loco. Y ahí murió el Goliat de anemia. ¿Cómo estás, weonado, flaco? ¿No sabes que David lo mató con una onda? ¿Viste que era la moto, weón? No me acordaba la marca, weón. Te juro, weón. No me acordaba la marca, weón. Ya, ¿ustedes tienen que decir? ¡Bien! Pero con ganas todo. ¡Un, dos, tres! ¡Bien! ¿Tú sabes que se parece la parra al tiempo? ¿En qué? En que la parra da uva. ¿Y el tiempo? ¡Pasa! ¡Bien! ¿En qué se parece un actor a un auto? ¿En qué? En que el actor hace teatro. ¿Y el auto? Te atropella. ¡Bien!
¿En qué se parece la calculadora a la toalla? ¿En qué? En que la calculadora se calcula. ¿Y la toalla? Se calculó. ¿En qué se parece un elefante rosado a una cama? ¿En qué? En que no hay elefantes rosados. Es algo peculiar. ¿Y la cama? Algo parecido. Bien. ¿En qué se parece la casa embrujada a la selva? ¿En qué? En que la casa embrujada es cuco. ¿Y en la selva? Cucudrilo. Bien. ¡Wow! ¡Son malos cucudrilos! ¿En qué se parece un cumpleaños a la selva? ¿En qué? En que en el cumpleaños hay serpentinas. ¿Y en la selva? Serpente. Bien. ¿En qué se parecen los caballos a la selva? ¿En qué? En que los caballos cuando corren hacen sonar los cascos. ¿Y la selva? Cascodrilo. Bien. Son parientes de los cucudrilos. ¿En qué se parece una botillería a la selva? ¿En qué? En que en la botillería venden champán. ¿Y en la selva? Hay champán, sí. Bien. ¿En qué se parece los bomberos a la selva? ¿En qué? En que los bomberos usan casco. ¿Y la selva? Cascodrilo, po, weón. Bien. ¿Qué weón? Se la dije recién. ¿En qué se parece la iglesia a la selva? ¿En qué? En que en la iglesia se celebran casamientos. ¿Y en la selva? Hay boa. Bien. ¿En qué se parece los mineros del teniente a la selva? ¿En qué? En que el minero del teniente cuando baja la mina se pone un casco. ¿Y la selva? ¡Cascodrilo, po, weón! Bien. Tengo más cocodrilo. ¿En qué se parece el poste a la selva? ¿En qué? En que el poste tiene cable. ¿Y la selva? Cableate de huellar con los cocodrilos. Bien. ¿En qué se parecen los milicos a la selva? ¿En qué? En que los milicos usan casco. ¿Y la selva? Cascodrilo, mamá. Bien. Tengo más. ¿En qué se parece la bandera a la selva? ¿En qué? En que la bandera se coloca en un asta. ¿Y la selva? ¿Hasta cuándo huelláis con los cocodrilos, flaco? Bien. ¿En qué se parece la naranja a la selva? ¿En qué? En que la naranja tiene cáscara. ¿Y la selva? Cascaradrilo. Bien. Tengo más. Tengo más. ¿En qué se parece la espada al mar? ¿En qué? En que la espada tiene cacha. ¿Y el mar? Cachayuyo nomás. Bien. ¿En qué se parece un padrastro borracho a la selva? ¿En qué? En que el padrastro borracho pega coscorrones. ¿Y la selva? Coscorodrilo. Bien. Tengo más. ¿En qué se parece el centro de Santiago al interior de la selva? ¿En qué? En que en el centro de Santiago hay edificio. ¿Y el interior de la selva? Edificio, el que te come un cocodrilo. Bien. ¿En qué se parece un gallo a la selva? ¿En qué? En que el gallo en la mañana canta ¡cocorocó! ¿Y la selva? ¡Cocorodrilo! Bien. Tengo más. ¿En qué se parece el SIDA a tu cuerpo? ¿En qué? En que el SIDA no tiene remedio. ¿Y mi cuerpo? Tampoco. Bien. ¿En qué se parece el camión de la basura a la selva? ¿En qué? En que el camión de la basura recoge los tarros. ¿Y la selva? ¡Está rodeado de cocodrilo, güero! Bien. ¿En qué se parece un zapato de mujer a un compadre que está durmiendo? ¿En qué? En que el zapato de mujer tiene taco. ¿Y el que está durmiendo? Está acostado. Bien. ¿En qué se parece el otro zapato de mujer a la selva? ¿En qué? En que el otro zapato de mujer también tiene taco. ¿Y la selva? Está con todos los cocodrilos. Bien. ¿En qué se parece tu hermana a Claudia Schiffer? ¿En qué? En nada, po, weón, en nada. Bien. ¿En qué se parece la Broadway a la selva? ¿En qué? En que la Broadway está hecha de concreto. ¿Y la selva? Concretamente, hay cocodrilos, weón. Definitivamente. Bien. Bien. Tengo más. ¿En qué se parece un niñito que mató a su papá a la rueda trasera de una bicicleta? ¿En qué? En que el niñito que mató al papá es parricida. ¿Y la bicicleta, la rueda de la bicicleta de atrás? Es parricida a la de adelante. Bien. ¿En qué se parece la compañía de teléfonos de Chile a la selva? ¿En qué? En que la compañía de teléfonos de Chile es CTC. ¿Y la selva? Con todos los cocodrilos. Bien. Thank you.
Señoras y señores, estamos hoy aquí y es para presentarles el humor del país. De ahora en adelante, prepárense a reír con el Flaco y el Indio, que ya están aquí. A él le dicen flaco, a mí me dicen indio. En cada...